silencio del deserto. Y atendo un éter negro y verde. Yo que mi mórmora, solo voy por detenerla. Muy buenas tardes, bienvenidos a Synergy Radio Show, un martes más, como siempre con cositas que pasan, problemas que nos ocurren, pero bueno, arrancamos, que es lo más importante. Y bueno, pues ya nos haremos un libro de instrucciones total y absoluto sobre todos los problemas técnicos que se pueden tener cuando uno va a arrancar un programa de radio y seremos unos expertos, ¿verdad, Rubén? ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Sí, sí, totalmente. Aquí cada día es una sorpresa, nos encontramos algo diferente, algo distinto y hay que improvisar, así que bueno, pues es lo que hay. Bueno, hoy tenemos un programa como los que llevamos últimamente teniendo, que es de vinilo... vamos, esencia pura de plástico. Sí, sí, sí. Nos apetecía mucho estos programas porque, bueno, Rubén sí que es verdad que es un tío más de track, más digital, pero aún así tiene una colección muy antigua y controla mucho de classic. Y Alberto y yo, que desde aquí le mandamos un saludete a Alberto, que sigue ahí en su curro diario y no puede estar con nosotros. Alberto, vuelve, por favor. Está Rubén aquí sudando, pero va aprendiendo el tío. Y bueno, nosotros sí que somos de vinilo, somos de aquella época, nos gusta todo, pero bueno, esa nostalgia siempre se lleva dentro. Y hoy es un programa nostálgico, es un programa de, bueno, para recordar sensaciones, para recordar alguna historia relacionada con algún vinilo y sobre todo esos tiempos en los que íbamos a comprar vinilos, como bien comentábamos en el post de publicidad de todas nuestras redes sociales, íbamos a tararear al vendedor de vinilos, alguien pues cantaba cosas, luego pues ibas tú con tu movida en la cabeza de la melodía, del cantado, oye, pues es que quiero encontrar esto. ¿Y cuál es? Te daba toda la vergüenza posible porque tú eras muy malote, ibas con tu Pedro Gómez o con tu Ilglú y le tenías que cantar ahí una cosilla aquí hasta el chaval. Y bueno, pues no sabemos si le habrá pasado mucho o poco, pero sí que ha tenido que buscar mucho, ha tenido que ofrecer mucha música y además conoce mucho de música. Y ahora se lo vamos a preguntar. Buenas tardes, noches, Luismi. Buenas noches, chavales. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Contento. Contento. Sí. Bueno, estás aquí con la sudadera. Tengo que decirte que aquí hace un poquito de calorete. Ya me he dado cuenta. ¿Vale? Ya te has dado cuenta, sí. ¿No? Bueno, no te preocupes. En algún momento... En algún momento habrá que quitársela porque si no te va a dar un sarapión y no te digo ya ahí dentro, en la sala del vicio,
que hace pues más calorcete. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Por fin. Sí. Que llevamos tiempo manejándolo. Ahí, tiene que ser ahí en el centro. Ahí. Que se oiga. Ahí. Hay una historia por contar de la llegada aquí de Luismi y de su visita aquí al estudio, porque pues una noche cualquiera, Rubén y yo estábamos pues por ahí de picos pardos, de fiestas. No, fue Viti un especial que hicimos aquí. Sí. Y según acabó el especial, nos fuimos de picos pardos. Eso es. Y fuimos a visitar a un amiguete nuestro, el señor David Alonso, que pone música urbana de esa que no nos gusta, pero que fuimos a verle porque, bueno, había que hacerle la visita. Y sí. cerca estaba Speca, sí. ¿No? Sí. Yo había hablado durante la semana con Luismi y me dijo que pues bueno, era Navidad, tal, diciembre, y que iba a pinchar en Speca y bueno, pues que iba a hacer una sesioncita un poco un rollo de que le guste, que nos gusta a todos. Y ya, como da la casualidad que estaba cerca de donde íbamos sí. a ir, pues nos pasamos a verle. Eso es. Yo acepté la recomendación de mi amigo Rubén Trías, que de otra cosa no, pero de música entiende un huevo, y me dijo, que pincha un colega ahí en Speca, luego nos vamos a pasar. Estaba yo del garito de David Alonso hasta aquí ya, ¿eh? Total. ¿Qué forma Speca ahora, no? ¿Eh? Lo han reformado. Sí. Ahora mismo creo que vi un post en estos días de Rossi que ya ponía como que estaba un poco disponible. Pero bueno, nosotros lo vimos antes. Han puesto que abre para sí. mover. Eso es. Y claro, cuando entré allí, me dijo, no, es que esto es rollo Space. Claro. Y digo, ¿cómo? A ver, espérate. Porque para mí fue una etapa, vamos, yo la viví 99, 2000, 2001, ahí fue cuando más viví, cuando más música me metí en el coco, y sobre todo pues esos domingos de Space a mí me flipaban. Y la sesión fue tal que yo le dije a Rubén, por favor, este hombre, mira a ver si puede venir al estudio un día a marcarse una sesión, porque encima vinilazos y no los que tú puedes poner en una sesión de Space, Casey Love Stimulation and demás, que son los fáciles. No, ahí escuché yo cosas que llevaba un montón de tiempo sin escuchar y que las oía ahí. Porque es que hay mucha música de la que se ponía en Space que ahora mismo, no sé, no la pone a nadie. Sí. ¿No la ponen? Bueno, ahora en la entrevista desarrollaremos. En la entrevista desarrollaremos. Desarrollaremos un poquito, pero para mí ha habido dos épocas diferenciadas de Space, que era el tarde y matinal. Entonces, bueno, sí, claro. Ahora lo hablamos. Bueno, Luismi, cuéntanos para empezar, como le pedimos a todos nuestros invitados que vienen por primera vez, bueno, cómo fueron esos inicios, ese amor por el plástico, por el vinilo, cómo te dio por el tema de la música electrónica. Muy joven, macho. Bueno, 12 añitos. 12 añitos. He de decir que Luismi en el barrio, que más o menos somos del mismo barrio, siempre fue un adelantado del tema tanto de pinchar, de vinilo. Y yo le vi una vez pinchar la fiesta de Santa Eugenia, en el campo de Santa Eugenia. Eso fue en el año 2000. En el año 2000, tenía un amiguete que su madre trabajaba en el ayuntamiento y nos pusieron un escenario muy chulo. Sí, dentro del campo de fútbol, y ahí le vimos. Sí, me lo montaron bien, macho. Un escenario con sus luces. Sí. En el año 2000, me acuerdo. Un adelantado del barrio. Bueno. Pero bueno, antes de comprarte tus platos y todo eso, ya te daría por visitar sitios, ya pequeño, bueno, 12 años, ¿no? Pero ¿de dónde salió ese plato, ese vinilo? Las cintas, tío. Las cintas, ¿no? Ahorrando, me compró mi abuelo una mini cadena que tenía un plato. Sí. Un tocadiscos. Sí. Y de ahí, pues, ahorrando hasta por unos Acoustic Control en la calle Barquillo. Míticos, los de Correa, ¿no? Sí, ya ves, ahí los tengo en casa y madre todavía. Madre mía. Bueno, y poquito a poco, como todos, plato de Correa, tracción directa, muerte total, empujar ahí que sí. Se iba el vinilo ahí a... Un poco de dinero para comprar discos. Dos al mes. Rascando por un lado y por otro. Bueno, entiendo que al principio pues tendrías pues gustos variados o siempre has tenido... Antigua. Ahí era pues todo lo que se ponía en Ática, sí. Number Drive, eso es lo que compraba yo al principio, claro. Peter Murphy, ese fue el primer disco que me compré. Ah, Peter Murphy. Ese fue el primero. Ese que tocaba la guitarra. Todos los All Gold, el Madrid Rock, me los compré. Sí, todos yo los también. Que pude, todos los que pude. Sí, yo los All Gold, sí. Muchos de esos. Estaba Goyo y ¿cómo se llama la chica que trabajaba ahí? Goyo. La otra chica que se llamaba...
María, puede ser. Madrid Rock, que luego se convirtió en una tienda de maquillaje. Sí. En el, ah, bueno, no, yo me acuerdo del Corte Inglés, que era otra chica que vendía ahí los vinilos. Corte Inglés, sí, arriba, en The Sol. Sí. Y estaba Madrid Rock también en la Gran Vía. Sí. Sí. Qué bonito era ir allí y ver allí los discos y, bueno, tener ahí tu platito para probarlos. Algunas veces no funcionaba el plato y ya tenías la movida. Porque, claro, no me habré llevado yo discos que creía que era ese el título y no es. Pues claro, ahora tenemos Shazam, ahora tenemos la pantalla de tu móvil, pero antes tú lo habías escuchado y decías, sí, es que me han dicho que es este. Sí. Luego tu colega te dice, no, es este. ¿Seguro? Sí, llévatelo. Entre los tarareos y el equivocarse de disco, pues eso. Ahora mucho más fácil con YouTube. Ya. Totalmente. Sí, ahora, está claro. Shazaneas y te lo caza y venga. Y luego por ahí empecé a comprar en Bauhaus. Yo tenía... Mi madre tiene una amiga en el trabajo que su hijo pinchaba. Sí. Y yo iba allí de pequeño. Y fue el que yo donde vi las pegatinas de Bauhaus, donde yo... Sí. Y yo pues acababa yendo a comprar música ahí, claro. El primer disco que me compré yo en Bauhaus también, que lo hemos comentado fuera de antena, el sí. Mockmoon. Y le pegué la pegatina que me regalaron y yo... Pues esto fue en el 2000, porque el Mockmoon es el Mockmoon, la versión Mockmoon 98. Tenía 2 años el vinilo. Hay un remix, hay 2 de ese. ¿Sí? Sí. Yo me compré el original, lo puse en un tocadiscos hasta que lo reventé y claro, dije, lo mismo me lo ha vendido Luismi, pero no, era muy pronto todavía. ¿Cuándo entraste? Era muy pronto. Porque ahora llega el momento en el que, pues el tanto año, ir, ¿no? ¿Acabas vendiendo vinilos allí o que te ofrecen trabajo? Me ofrecen trabajo. Se va Clemente y Pedro, que era el jefe, me dijo que seguiría a trabajar ahí. Y acepté, claro. Ajá. ¿Y estuviste cuánto tiempo? Ahí estuve 3 años y pico. Joder, qué gozada, ¿eh? 3 años y pico largos. Todo lo que pasó por tu mano, amigo. Macho, a esa época encima estaba el house a tope, macho, y venían todos los jueves. Llamaba y oye, que ha llegado el paquete. Y teníamos cola. Para comprar vinilos, macho. Cola. Pero no estamos hablando de cola de tú y yo. Estamos hablando de cola de Ojar de Rivera, sí, ¿no? Y gente de todo tipo. Todos los DJs de Madrid, más luego un montón de peña que compraba en esa época. Claro, en esa claro. calle encima. Porque para la gente que no lo sepa, la tienda de discos funcionaba de esa manera. Venían las importaciones y todos los vinilos de compra directa en bloque y venían un día en concreto que el cliente ya lo sabía. ¿No? Más o menos. Unos casi otros que no. Los que compraban muchos sí lo sabían porque le llamaba para que se gastara la pasta y los que no pues venían de vez en cuando. Cuando podían, claro. Claro. Los chavalillos. No es algún profesional. ¿Era la calle La Palma, era? Calle La Palma, número 21, si no me equivoco. Sí, pues sí. Yo lo guardo con especial cariño, pues ya te digo que fue el primero y me lo compré cuando tenía ni platos. O sea, es que le ponía y le daba la vuelta y le daba otra vez la vuelta y solo tenía uno. Que fue la primera tienda que hubo ahí. Claro. Abrieron un montón. Eso hubo es. Ya, había, creo que yo llegué a contar 14. Entre Intergroup, New Record. New Record, la de sí, Pepo. Sí. Level, Load, Jazz, Musek, la de Mancha. Musek. Sí, sí, sí. Y luego ya M Frequency, sí, Welcome sí. DJ un poco más adelante sí. y ya lo que había un poquito. En ese momento en la tienda, aparte de yo creo que no saber qué hacer con toda esa música que tenías ahí, supongo que poco a poco te fuiste tú creando tu colección de vinilos enfocada a lo mejor al Progressive House, a todo lo que te ha llamado siempre la atención, claro, ¿no? Ahí yo entré justo en la época del House, creo que fue 2002 cuando entré yo, creo, Es que no me acuerdo bien. Y ahí es cuando entraste un poco en la etapa de House, porque saliste un poco de Overdrive y bueno, claro, de lo que se compraba, en la ¿no? época era eso, claro. Empezó el House ahí fuerte, el Progressive House... Ahí, claro, ahí el Space Matinal, que es, por decir así, la referencia, estaba en pleno auge. O sea, era... Space era como hablar de algo... A ver, ya lo estaba antes. Sí, sí. Pero... Me pilló más pequeño, claro, más joven. Sí, yo me acuerdo. Yo iba a Space Live de los sábados por la tarde. Luismi estaba allí de Relaciones Públicas, sí. Me acuerdo yo. Sí. Y está, vamos, ya te digo. Space Live, que es lo que... Me lo está que... diciendo Juancar Atlántica Record conmigo, y es verdad. Atlántica Record luego estuve trabajando sí, ahí. Sí, eso es, como pusimos en la publi, sí. Lo que decía de antes, en la introducción un poco del tema de los estilos, era que Space of Soundlight llevaba un estilo un poquito más cañero, por así decirlo, y ya el Space Matinal ya era un estilo más elegante, más house, más de gente más adulta, y realmente ahí es cuando Space empieza a eclosionar y a conocerse bien. Uh-huh. Eso es. Yo a la sala Macumba iba mucho antes. Sí. Ya cuando acababa de salir el Children de los Robert Miles en el 95-96. Sí, se llamaba Macumba, exactamente. Macumba, era ¿sabes? Macumba, ¿no? Era Macumba. 97-98. Eso es. Tío, que estaba Rafa Navarro. Sí. Con un musicón. Álvaro Espinosa con un musicón que te cagas. Sí.
Luego entró David Berna. Original, mezclas guapas, bases guapas. Y el Sunflower también me gustaba mucho a mí, que era pues era pues como el hermano pequeño del Space, ¿no? Por así decirlo. Sí, también hemos ido. De todos esos sitios, bueno, pues has ido escogiendo, digamos, tu estilo musical, algo que poco a poco has ido pues puliendo y coleccionando en cada vinilo. Pero volviendo al tema de la tienda, cuando venía alguien, es que esto te lo tenemos que preguntar. ¿Alguno te ha tarareado temas para ver si te sonaban? Lo que pasa es que no me acuerdo quién ha sido. Si no, lo podríamos decir ahora mismo, lo mismo está conectado. Sí, bueno, es claro. Lo típico, un sonido grabado, una grabación. Sí. Una grabación. Encima con las grabaciones de antes. Ahí no había YouTube. No. Ni había YouTube, ni Shazam, ni Songhome, ni ningún tipo de aplicación de estas. Ibas a la tienda, comprabas y luego al garito escuchas la música. Exacto. Fin. Totalmente. Bueno, o la radio. Eso. Luego, ¿sabes lo que ocurre? Que lo bueno de esa época, que ya más de una vez lo hemos dicho, era que un vinilo lo utilizabas mucho. Ahora la música es... ¿Sabes consumo... qué dice eso, sí. Cristian Varela? ¿Cómo? ¿Sabes qué dice eso, Cristian Varela? Que ahora la música es de usar y tirar, que antes... Tú me comprabas un disco y te duraba toda la vida. No, y te dura, porque lo tienes. Y además eso es algo que bueno, Cristian, pues, ¿qué va a decir? Y además, más sabio que él, pues, poquitos. Pero al final, era algo tuyo, es algo físico que tienes, que ahora mismo a lo mejor no se entiende tanto, porque da igual, ¿no? Porque lo tienes. Y lo tienes en un disco duro, lo tienes en un pendrive, lo tienes en tu colección de carpetas, tal, en el portátil. Sí. Pero antes era algo tuyo, era físico. Lo habías conseguido, lo tienes. Sí. Formaba parte de tu vida. Sí. Lo que es tenerlo, solo lo tienes en vinilo. Exacto. Sí. Lo demás, sí lo tienes, porque tampoco nos vamos a meter con la gente que pincha... No, por supuesto, es difícil, es normal. Pero tenerlo, es tocarlo. Sí. Lo otro lo tienes, pero no es igual. Y toda la magia que traía el buscarlo, encontrar el nombre, saber que ese es el que quieres, encontrar una tienda donde lo venden y conseguir comprártelo, porque como tú a lo mejor esos 3 años y medio lo has tenido un poco más fácil que nosotros para encontrar el disco que querías, pero... ha habido muchos que se acababan continuamente, volvían a salir. No, es que salen copias, ¿cuándo vas a tener? No sé, la semana que viene. Joder. Le quería preguntar a Luismi si se acuerda de alguna anécdota en la tienda, así que pueda ser un poco graciosa o curiosa o que te acuerdes simplemente. Una vez entró un tío, tenía todos los platos y se quedaba mirando los encendidos. En los 6 platos. Un loco que entró. ¿Qué me dices? Ya, es un esquizofrénico, macho. Encendió 1, 2, 3, 4, 5, 6 y... ¿Usted qué hace? Y se piró el pollo. Ese a lo mejor venía todavía de fiesta, ¿no? Yo le di por la calle alguna vez por ahí andando. Estaba un poco... Estaba precioso. Madre mía. Bueno, ¿y alguna anécdota que hemos contado nosotros también relacionada con lo que nos ha pasado nuestra vivencia para comprar vinilos, que es que pues viene pues alguno de los DJs que seguíamos mucho, pongo el ejemplo de Napo, y coincidía que estaba en la tienda. Me y entonces, mí, claro, se podía... Napo coincidí en Top Music. En Top Music. Y compré un disco que compró él, que no me gustaba, lo compré para lo que lo compró él. Luego lo vendí y ya el disco vale 120 pavos. Suele pasar. Claro, a eso me refería, que ves que está probando los discos porque a lo mejor va a la cabina donde no pruebas tú, porque ya hay una cabina ahí montada, que nosotros queremos ir allí al Madrid Rock, que había la cabina. Me dejaron a mí entrar en Madrid Rock, tan pequeño. Yo no pude entrar nunca. El hombre que se llamaba Goyo, que trabajaba ahí, me dejaron entrar a mí a la cabinilla. Fíjate que era pequeño, ¿eh? Y estaban los rockeros esos en la puerta, ¿no? Esos que se ponían, ¿sabéis quién los digo? Los que estaban siempre ahí apoyados. Sí. Los nostálgicos los del rock. De sí. Pues mira, esa cabina nunca entré. Y sí que entraba la gente pues, que tenía más contacto, que pues algún famoso o lo que sea, y le veía sacando los discos y además no lo podías muchas veces ni escuchar. Tenías que ver la carátula y decir, hostia, tu azul con el dibujo, no sé qué, a ver dónde la saca, pues la está pinchando mucho, buscándolo por las bandejas, dónde está, oye, este que se ha llevado este. Sí. A lo mejor solo se lo quería llevar él porque era una promo y tú le tenías que decir que solo había ese. No lo sé. ¿Esto qué ocurría? Y cuando salían esas promos que se probaban y... Al final tú siempre tienes más relación con el que más ves. Claro. Y a lo mejor pues el que más ves, más pasta se gasta, pues le tratas bien, le tratas un poquito mejor. Y le enseñas un disco que... Claro. oye, mira, a ver si te gusta este, ¿no? Y le aconsejas porque sabes que se va a llevar más. Oye, mira, esto. Hay gente que luego al final llegaba y no podía, le dabas lo que podías, pero un DJ que se llevaba más cosas
le sacaban más, le aconsejaban más. Ajá. Tampoco es que llegaran muchísimas promos, Llegaban, pero tampoco es una cosa... Contadas, ¿verdad? Sí, yo no llegaban. Siempre tengo entendido de que llegaban promos contadas. Sí, pero es que las promos no significa que sean buenas. Puede llegar promo de una castaña pilonga, promo de un discazo, pero... Habrá que escucharle igual. Las galletas blancas, yo las cogía directamente porque tenían algo que no estaba ahí y que estaba, bueno, y muchas veces mal grabado o mal... Porque, claro, los white labels, pues que se vendían ahí de vez en cuando, yo me acuerdo en MF Frequency, estaban ahí, ¿no? Las galletas blancas. ¿Y cuál es este? Lo ponías y dices, me cago en la puta, este lo tengo yo, que lo estoy buscando en una cinta hace mil años. Y tengo muchos temas del 99 Radical que suenan a muerto quemado porque hay cuatro pistas y cuanto más compresión tenía el vinilo... En pista, peor sonaba. Esos de Top Music, había unos cuantos, y de MF Frequency, y suenan fatal. Pero vamos, yo me he quitado todos, no tengo ni uno de esos. Joder, ¿los has vendido? Claro, he comprado originales. Claro, si es que al final ya luego... el nombre, claro. Ahora con los adelantos que hay ya... Eso pues, es, ya sabes el nombre... Vas a Discogs y funciona. Y está Discogs. Claro. Fíjate, una maravilla. Y te lo plantas, y la puerta de casa, pum. ¿Crees que podían haber convivido Discogs y tiendas de vinilo ahora mismo? No creo. No. Es que es como Amazon y el resto de comercios, ¿eh? Claro. Es que se lo comería, peor, yo creo. Peor porque somos menos. Amazon compra todo el mundo, vinilos no compra todo el mundo. Sí, pero imagínate que estamos en la misma época y se siguen vendiendo vinilos. ¿Convivirían las dos? Porque claro, una cosa es la colección que tenga cada uno en su casa y otra cosa es lo que salga y lo que se venda. A lo mejor... Yo qué sé. No sé. Yo creo que no. Yo creo que tampoco, ¿eh? Porque... Es que la esencia la pierdes. Porque claro. Al final tú compras por Amazon y no sabes lo que estás comprando, no lo puedes escuchar. Claro. Vas a la tienda... Usas, claro, eliges, se supone que pagas. Eso es. Claro, que digo que el concepto de ir a lo mejor a la tienda sería distinto porque vas a escuchar música nueva que sería como ir a Beatport, ¿no? Y escuchar música y dices, este me lo llevo, este no, pero claro, en Discogs le vas a comprar un disco, tío, en Alemania porque ya te sabes el título. Sí. Entonces dices, venga, me lo voy a poner, porque claro, ponete en Discogs a ver el enlace de YouTube, si es que está, sí, porque muchas veces no es el que corresponde con el disco. Normalmente yo llevo unas cuantas compras y está el 90 y pico largo por ciento de la música. Sí. Hay otros que no. Está muy conseguido. Hay un 20%, un 15% que no está, pero la mayoría sí está. Está ya, eso está bastante conseguido. Sí, sí, no, sí, sí, no te meten gato por liebre, ¿no? Sí, sí, sí. De lo que yo he comprado, ¿eh? Bueno, mandamos un saludito a toda la gente que está conectada, que son unos cuantos, por ejemplo al señor JC López, también, que no se suele perder muchos programas, María Jesús Moreno, José Cardoso, otro number one de aquí del programa. El fiel de Synergy. Eso es, no se pierde uno. DJ Nero también, que estuvo la semanita pasada con Cano, mi amigo Tomás, ¿qué tal? Bueno, y mucha más gente que está por aquí conectada y que se conectará un poquito más tarde. Señor Alfredo Aldaz también, no se pierde una. Desde aquí os mandamos un saludete y bueno, pues que sepáis que estamos entrevistando a Luismi, a un tipo muy, muy conocedor del vinilo, de lo que es la venta, de lo que es el trasiego que hemos tenido durante muchos años con los plásticos y que ahora, pues desgraciadamente para los que amamos todo ese mundo, pues está un poco a la baja, aunque parecía que volvían a sacar algunos artistas en vinilo y tal, pero bueno, esto es algo como muy exclusivo, muy como, bueno, esta novedad la voy a sacar en vinilo para los nostálgicos, sí, sí, y tal, pero... Sí. Yo sé que hacen copias algunos, pero sí, muy poquitas. Sí. Muy pocas, exclusivo. Sí. Yo lo que pienso de eso que estáis hablando, de lo de hacer muchas copias... Creo que los Suruba hace poco han sacado uno. No, sí, hay gente que... Pero ahora muy poquitas copias. Yo creo que no llegarían a 500. Claro, creo que es como ahora hay que tener de todo y todo vale, sí, pues también hay que tener vinilo. Pero la esencia y lo que es el romanticismo de la música es la época que estamos hablando. Volver no va a volver, pero estar está. Eso es. Suma, claro. Eso es. Sumar, suma. Y que no se estropeen nunca los discos, ¿eh? Porque yo habré vendido los platos 3 o 4 veces, pero los discos los tengo ahí. Eso no lo vendo. Y tengo una caja de morralla de esa que no lo quiero ni ver, pero ahí está, porque tampoco quiero vender. No, claro. O sea, no me apetece. Espero que algún día me dé otra vez por salir un poco del tema digital y pues porque ahora con todas las mejoras que hay, con el timecode de vinilo, porque yo no me salgo del plato, pero claro, ahora es un timecode. Y claro, con Traktor, y bueno, pues a mí me sigue gustando, porque no me sigo sin desligar un poco del vinilo, de la mezcla. Carola es lo que usa. Claro. Ah, sí, el timecode, sí. Carola lo sí, usa. Sí, sí, sí. Claro. Sus tenis, pero lleva ahí. Es una manera de seguir ahí.
Entonces, bueno, pues te puedes adaptar al CDJ o a la controladora, pero es una manera como de seguir ahí y de tener a mano música, pues que no tienes en tu colección, porque si no tendrías que tener, pues lo que tiene Clemente en su casa, que son 40.000 vinilos. Y entonces, pues no lo tienes que, todo. Creo que tiene más. Yo cuando le vimos aquel en el cumple de Almeida, yo le pregunté y tenía más de 50.000. Sí, 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 sí. Me dijo. 50.000 más, sí. Yo me atreví a preguntarle si tenía un disco favorito, pero me dijo un par de ellos, ¿eh? Aquí cuando vino al programa. Me dijo, oye, el tío que tiene 40.000 vinilos tiene un disco favorito. Te hago a ti la pregunta, ¿tienes un disco favorito? Joder. ¿Alguno? ¿Te lo has traído aquí para pincharlo, ese disco favorito? Hostia, pues, macho, pues creo que no. Ella ha traído un rollito muy, muy chulo. Sí. Bueno, lo que nos va a poner hoy Luismi, entiendo, salvo que me lleve una sorpresa, es todo enfocado a esa etapa de la que hemos comentado antes, relacionada con Space, y con un poquito... Que no lo diga él. De esa esencia, espero. Del 2002 al 2006 he traído. Ajá. Que yo creo que es lo que más le gusta a vosotros. Sí, seguro. La elegancia por bandera. Seguro, seguro. Bueno, el día que te fuimos a ver, Luismi, estabas pinchando en Speca, un local mítico. Creo que si alguien me corrija, pero creo que es el pub más antiguo de Europa. El único que no ha cerrado. Que no ha cerrado. A lo mejor hay alguno que está a la par o que tiene la misma antigüedad, pero... Pero hablábamos la semana pasada con Cano que el Bambas también llevaba 30 y pico años, pero cerró. Sí. Era también otro club mítico. Sí. Y bueno, ya sabemos que a lo mejor no has estado o no has pinchado en muchos otros sitios más, pero ¿recuerdas alguna reunión que te generara ahora mismo recuerdos y mucho cariño? ¿Alguno con alguna anécdota bonita? Space por la tarde, de 14 años, Space Light. Sí, ¿no? Con 14 años, joder, y poniendo un musicón que, vamos. ¿Y que pincharas tú? Que pinchara yo, pues, cuando la fiesta de la fiesta de Santa Eugenia. La fiesta de Santa Eugenia. La fiesta de Santa Eugenia. Escucha, es que eso fue mítico. El campo de Santa Eugenia, que en su momento era de tierra y habían puesto una lona. Sí. Estábamos todos ahí viendo al Luismi. Chulo, y yo decía, pero bueno, estaba todo el barrio. O sea, esa fue la mejor. ¿Y crees que un poquito...? No, que no sé. La tengo más... La tienes con más cariño. Porque fue la primera vez. Y crees que pinche delante de gente y sabes. Claro, sí, claro, sí. claro. Y en un escenario que estaba montado escenario, ¿sabes? Sí, hombre, un campo de fútbol de Santo Joder, un campo de fútbol 11. Claro. Fíjate que tocho. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no se llenó, ¿eh? Sí, bueno. Había carpas, había tal. Bueno, sí. Si ya se llenó, tenías que haber cobrado el caché y todo, no me digas. ¿Crees que de ahora en adelante un poquito más cuando salgamos de esta situación tan difícil, a lo mejor en Speca otra vez? Pueden hacer cositas o... Porque un rollo como el que tenéis y con el musicón que tenéis... A ver, y ahí me llevó a mí David Cuesta. Ajá. Me dijo, vente, que voy a hacer una sesión así Space y tal, y me llevó él. Sí, ese tiene 50.000 sesiones en YouTube buenísimas. Sí. Sí, pero sí, buenísimas. Sí. Sí. Y entonces, como él sabe que yo de Space controlo un montón, pues me llamó y me dijo, vente, que voy a hacer esto y tal. Así que, pero en principio... Bueno, oye, todo puede ser. En a mi mí desde en luego mi me... Bueno, al final, ahora mismo todos estamos en nuestra casa, porque lo poco que nos haya podido salir, pues enseguida ya, pues desgraciadamente un poquito más adelante, quién sabe, lo mismo, nos tenemos que quedar en casa otra vez, así que lo más importante de todo esto, yo creo, es la colección de vinilos, porque que puedas ir a un sitio u otro a pinchar, sí, está bien, pero al final tu vida está representada en toda esa colección, que, bueno, pues te hemos intentado pinchar antes, a ver si tenías ahí algún disco favorito, pero te hago la pregunta sí, contraria. He traído uno. Ajá. He traído vale, uno. Vale. ¿Se puede decir? Que yo no tengo muchos. ¿Se puede decir el título? Sí. Bueno, el título, a ver, es de Luke Chable y creo que se llama Blame. Blame. Sí, sí, me suena. Creo que sí. Me suena a mí, me suena. Uh-huh. Sí, sí. Pues yo es que soy de carátulas, a mí me dices el título y... Pff, sí, sí, sí. O sea, sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño parón porque ya le tenemos que mandar casi a la cabina y nos quedan las dos secciones habituales que tenemos con nuestros compañeros Raúl Cremona y esta semana que le toca al tío Rubén presentarnos un track. Y vamos a empezar por Rubén, a ver qué nos tiene preparados y en unos segunditos lo ponemos... Bueno, lo tienes ya, ¿no, Rubén? A ver, creo que sí. Sí, lo tienes. Está... Ahí justo. Bueno, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, pues... Hablando de Progressive House, estábamos hablando de Progressive House Classic, pues ahora nos vamos al actual. Más hay ese híbrido que está con el Melody House Techno y hay unos ucranianos que se llaman Arbat,
que son ahora mismo, pues... Son poco famosos ahora, ¿no? Sí, son muy poco famosos. Madre mía. Son gente que está muy, muy de moda y, bueno, pues la verdad han sacado un pelotazo que se llama Best of Me con Sailor and I y es impresionante. Entonces, bueno, pues tenía que ser número uno de Culture of Trance aquí en Synergy Radio Show, sí o sí. Muy bien, bueno, pues vamos a ponerlo en unos segunditos y nada, a la vuelta ya hacemos una última pregunta al señor Luismi y enseguida le mandamos aquí a la sala del vicio a ver con qué, bueno, con qué nos sorprende. Siente la música. Disfruta de trance. Esto es Synergy Radio Show. Bueno, Arbat, Best of Me, pues un tema pues absoluto. Igual que el anterior. Este es por ti, Viti. Sí, yo... Este es por ti. Es decir, ahora lo podemos revelar, no pasa nada. Le dije a Rubén, por favor, esto tiene que ser un número uno de Culture of Trance, seguro. Y dice, no, hombre, no hay ninguna duda, ¿no? Por supuesto, vamos, por supuesto. Dale, Rubén, había que decirle sí. La última preguntita. Sí, no, que estábamos hablando ahora off the record del tema de la radio y de todo lo que ha supuesto para gente como nosotros la radio.
primero preguntarle a Luismi qué ha supuesto la radio para él y después qué experiencia, entre comillas, o qué anécdotas tiene de radio, de comparecencia en algún medio, llámese lo que sea, radio de la época, lo que sea. Pues mucha, porque escucha mucha. Eso, eso. Claro, que la radio de antes molaba mucho, ¿eh? Yo es que me hinché a escuchar radio, de hincharme. Claro. Sonia Abril, Sábado por la Noche. Wow. Radio 3. Joder. Sí, el sí. Power Music, el que hemos hablado antes de Tango. Sí, Tango y Cash. Muchas cosas. Los programas de Nano también. Mucho. Sí. Algunos que no me acuerdo, claro. Otros de... Sí, sí, claro, claro. ¿Y experiencias en radio como invitado? La radio de Space, en directo. La radio Space, los domingos. Esta está guapa. Buah, ya ves. Que ibas en la radio escuchando lo que estaba sonando en el coche yendo para allá. Eso era tremendo. Y es un formato que no entiendo cómo no sigue, o antes, bueno, ahora en época COVID, ¿no? Pero es un formato que es que era increíble. O sea, el que te pusieran en la radio... Si tú querías ir a vivirlo, ibas a entrar. O sea, no te está restando clientes a que tú lo pongas en la radio. Si es que era distinto vivirlo a escucharlo, pero tú no podías y te lo ponías ahí en tu radio y... Esa idea era buenísima. Sí, pero yo, a ver, yo ahí discrepo un pelín porque estaba el parking, que ponías la radio del coche. Pero no es Space. No, claro, pero muchos no, se conformaban con eso, entonces... Bueno, yo no he visto mucha gente tampoco así, que le gustaba mejor lo de arriba. No, claro. Sí, por supuesto. Existió luego ese formato que se llevó también a Radical de Torrijos con la radio en todo el parking, a todo un montón de garitos. Hablo de aquí, Madrid Capital, pero bueno, el Levante y demás, pues supongo que habría lo mismo. Y bueno, esa relación con la radio que has tenido siempre te llevó a presenciar un programa. ¿Dónde fue? ¿En Loca? Sí, sí. Me invitaron un sábado por la mañana, pero es que ni me acuerdo ya el programa que fue, macho. ¿Sábado por la mañana? ¿Te invitaron a pinchar? Sí, estuve pinchando, pero muy poquito. Pinchamos dos, un amiguete y yo, y creo que estaba Luismi de Family. ¿Y era en Enrique Larreta o era en el Doctor Esquerdo? En la derecha, Martín. Ah, en Enrique Larreta. Enrique Larreta, sí. Ahí es donde... Luego cambiaron y se fueron a otro lado. No, estaban en Doctor Izquierdo, en el sótano ese de la muerte que tenía. ¿Eso fue la primera vez, no? Sí, eso fue cuando empezó Loca. Y luego lo pasaron a Enrique Larreta, que estaba enfrente de M Frequency, y ahí era... Eso es. Tenía unos estudios un poquito más decentes. Ahí es donde pise yo más. Sí. Claro, eso. Claro, estaba la tienda en un lado y la... La tienda enfrente. En otra. ¿Cómo se llama el chico que trabaja la tienda? No me he olvidado. Pues había habido varios. Ha habido varios, ¿no? Sí, Juan era uno de ellos. Yo creo que también estuvo Rafa. Yo creo que Juan, sí que digo yo. Sí, Juan solo, Juan, sí, tenía un nombre acordé, raro. Se me ha olvidado. Y yo es que también he borrado, porque claro, en mi época joven he borrado mucha memoria yo. Ahora que dices de Juan, la sesión que estamos escuchando de fondo es una sesión que ha hecho Luismi, tributo a Juan Iborra, buenísima, con todos los temazos de la época y una pequeña introducción de lo que nos viene ahora. Muy bien, pues entonces, hilando totalmente, le vamos a mandar ya para la cabina a que prepare su primer vinilo. Y antes vamos a reproducir, durante estos pequeños minutillos hasta que se prepare el tío Luismi, vamos a reproducir el clásico del trance de todos los tiempos, pinchado por Raúl Cremona con ese Golden Trance que nos trae cada semana aquí en Synergy Daddy Show. Vamos a ver... ¿Qué disco es el que ha seleccionado esta semana? Que creo que Rubén le ha pegado una escucha y es escandaloso. Sí. Es la, ya lo anticipo, la primera referencia, que no lo dice en la presentación, por eso lo digo. La primera referencia que hubo del sello Anjuna Beats. ¿Lo conocéis? Yo no lo conozco. ¿Anjuna Beats? No, yo creo que no, ¿eh? Fue la primera referencia en el año 2000 y bueno, pues ahora la vamos a escuchar. Muy bien, unos segunditos, os lo ponemos. Y después, directos a la sesión de Luismi.
Esto es Golden Trance con Raúl Cremona. Hola a todos, hola Viti, hola Rubén, ¿cómo estamos? Un saludito también para el señor DJ Luismi, que anda con vosotros esta semana. Y bueno, ya estoy aquí de nuevo. Yo soy Raúl Cremona, esto es Golden Trance y os presento los clásicos entre los clásicos de todos los tiempos de la música trance. Hoy viajamos hasta Reino Unido, concretamente con este proyecto de los hermanos McGuinness, el señor Liam McGuinness y el señor Tony McGuinness, componente este último del trío Above and Beyond, y por su parte Liam, el hermano, ex guitarrista del grupo pop rock de los 80, Snake Corps, el cual su tema This is a Seagull pues lo hemos pinchado hasta la saciedad en todas las remembers, bueno, de la época cuando se mezclaba guitarras con electrónica a finales de los 80, y mira por dónde, pues bueno, pues al final le vemos junto a su hermano pues produciendo música trance. El proyecto se llama Nitromethane, el tema es Time to Die, Serac Remix. El track fue editado en el año 2002 en el sello holandés Impetus. Luego lo sacaron al año siguiente en su propio sello, a Bob and Beyond, en Anjuna Beats. Y bueno, como ya os he comentado, es un melodeón increíble, así que vamos a escuchar el track. Esto es Nitromethane, Time to Die, Serac Remix, año 2002, Impetus. Siente la melodía. Synergy Radio Show.
Siente la música. Disfruta del trance. Esto es Synergy Radio Show. We'll be right back.
Bueno, pues estamos aquí ya de vuelta después de esta pedazo de sesión del tío Luismi, donde nos ha, digamos, teletransportado a esa sala mítica en Chamartín, con nombre antiguo Macumba y con esas sesiones de Space Matinal espeluznantes. Y le hemos tenido que sacar de cabina porque es que ya llega la hora, llega sí, la hora y... Y además, pues tenemos que acabar el programa. Nos gustaría que tirarnos toda la noche. Madre mía, qué ritmazo está sonando ahora mismo, amigos. Pues sí, un ritmazo alucinante. O sea, un tech house de calidad y con, bueno, pues con tintes tribales, todo lo que sonaba en Space. Luismi, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, macho? Qué espectacular, ¿eh? Qué sesión más espectacular. Bueno, además, cuando nos has señalado el vinilo, era ese el favorito, ¿que era sí? Ese, era ese. Blame era, ¿no? No, al final no, Power Plant. Ah, Power Plant. Lo he leído y me he equivocado. Ah, amigo. Bueno, la verdad es que yo personalmente me han sonado muchos favoritos aquí, ¿eh? ¿Os ha gustado o no? Sí, sí, ha estado genial. Y te ha faltado mucho tiempo para progresar sí. más. Y un par de horitas hubiera estado muy bien, pero bueno, es el tiempo que tenemos. Ahora tenemos que cortar un pelín antes para hacer pues toda la limpieza de equipos, tal, para el resto de compañeros. Y bueno, desde aquí te damos las gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Por haber charlado un poquito de tu vida y de esa pasión por los vinilos y bueno, esa risa que nos hemos echado con la parte de la tienda, que siempre pues son historias para recordar. Y que espero que no sea la última vez que vengas aquí. Espero. Mil gracias, amigo. Y estoy sí, muy no. cerca. No va a ser la última, Bueno, a todos los que estáis conectados y los que, bueno, todos los que lo veréis en un futuro, pues aquí tenéis a Luismi. No será la última vez que venga y, bueno, podéis escuchar su música. ¿Tienes algún portal donde cuelgues algún set o alguna cosita? Yo creo que es el momento, ¿eh? Porque, vamos. Sí, mi amigo David Cuesta en su canal tiene mis sesiones puestas colgadas ahí. Ajá. Bueno. Pues en el canal de YouTube de David... Luismi el niño y salen de Space... Pues esta sesión ha sido antológica, ¿eh? Pues la tendréis disponible en todos nuestros canales de su vida de música y demás y de podcast en Synergy Radio Show, ya lo sabéis. Y bueno, como Luismi el niño, lo tenéis también para buscarlo en YouTube y tenéis pues disponibles esas sesionazas de rollo Space y demás. Que tenéis, bueno, pues a partir de ahora en vuestro radar de búsqueda para descubrir sonidos que hacía mucho tiempo que no oíais. Así que nada, Rubén, nos toca irnos, ¿no? Sí, muchas gracias a todos, amigos. Gracias, Luis, mi tío. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Nada, hombre. Y nos vemos la semana que viene. Eso es, hasta el martes que viene. Chao, chao. Dicen que la música es el alimento del alma. Dicen. Que es capaz de entrar por tu oído y llegar al corazón. Dicen. Que provoca felicidad. Bienvenidos a Synergy Radio Show. Todos los martes de 9 a 11 de la noche con los mejores artistas de la escena. Grandes entrevistas. Secciones especiales y la mejor selección de trance aquí en Synergy Radio Show.